por la democracia y un paso atrás por la transparencia y un paso atrás. Queremos justicia y un paso atrás por la democracia y un paso atrás. No, no. Transparencia. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Edith Febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a partir de esta hora de la mañana. Una servidora, Edith Febles, con ustedes en una semana crucial como todas, pero por supuesto con más interés luego de que la República Dominicana, sus ciudadanos, se lanzaran por mayoría a las calles a reclamar transparencia, democracia y a reclamar justicia por lo que ha ocurrido aquí. Las elecciones canceladas, el alto costo que significa para el pueblo dominicano, una investigación mostrenca, el descreimiento reconocido por el gobierno dominicano, obligaron al gobierno dominicano la pasada semana a convocar a la Organización de Estados Americanos, OEA, que ya ha asumido una investigación para indagar qué fue lo que ocurrió y establecer responsabilidades. Los ciudadanos y ciudadanas de este país están en las calles. Las cacerolas han sonado desde hace dos días de manera coordinada en diferentes sectores de Santo Domingo, Santiago y diferentes pueblos del país. Este programa es un programa especial para tener una cobertura completa de lo que ha pasado. Echamos nuestra mirada a lo que ha ocurrido en diferentes lugares del mundo. Quiero agradecer a los ciudadanos y ciudadanas dominicanas que están en cualquier rincón de la humanidad, que han hecho llegar sus imágenes. Algunos, como una niña hoy, me hacía llegar una imagen desde la universidad de la que está en Canadá, ella solita, pero con su bandera dominicana y un letrero en la mano. Agradezco a todos, no puedo compartir todas las imágenes por razones de tiempo. Una parte las comparto en mis cuentas de redes sociales, en Instagram, en el canal que tienen ustedes disponible y por supuesto en Twitter. Y aquí, en este momento, compartiré algunos de los momentos más significativos de todas estas jornadas. Si algo llega a los dominicanos y dominicanas, donde quiera que se encuentren, al corazón, es su himno nacional. Y ese lo hemos escuchado y hemos escuchado a voces jóvenes, sobre todo protestando. Así que me voy con el primer video de lo que es un recorrido por el mundo de lo que ha ocurrido frente a la situación de la cancelación de un proceso electoral, pero sobre todo rodeado
de sospechas y de búsqueda de la verdad. Bueno, ahí tenemos en diferentes lugares cantando el himno nacional. Nos fuimos con el segundo video del himno nacional. Lo traigo desde París, lo traigo aquí en República Dominicana, lo traemos desde México. Vamos a ver esta serie. Teníamos estas imágenes desde París, los dominicanos y dominicanas, ahí veían ustedes, los primeros eran desde Nueva York, donde se dieron diferentes manifestaciones, y nos vamos entonces aquí a República Dominicana. Tengo entendido que este grupo que tocaba es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a todos y a todas los dominicanos y dominicanas que mandan sus mensajes. La gente reportaba, por ejemplo, el cacerolazo. Tengo imágenes de distintos sectores del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago e incluso desde el extranjero. Pero ahora vamos a ver algunas imágenes de las protestas que caracterizaron la jornada de la pasada semana. Debo decir que han sido protestas pacíficas. El único incidente que se ha registrado hasta ahora fue el lanzamiento de unas bombas que las lanzó la autoridad, es decir, la policía y miembros de las Fuerzas Armadas. Los jóvenes se han comportado con civilidad, se han desplazado miles y miles de personas sin que haya incidente, dejan el lugar completamente limpio y las cacerolas, por supuesto, han sonado y han replicado en todo el país. Ayer, en las horas que estaba previsto, la gente con una increíble puntualidad salía con sus calderos y eso no le hace daño a nadie. O sea que ha sido una jornada de protestas pacíficas. Hay mucha gente que se asusta, que le teme a la expresión de la ciudadanía. Se acostumbran a que la ciudadanía no hable, a que la ciudadanía no participe. Este es un pueblo que está latiendo y se le siente la vida. Y de eso hoy vamos a conversar. Vamos a hablar un poquito de esta jornada. Vamos a hablar de la decisión del Ejecutivo de pedir la intervención de la OEA. La OEA lo confirmaba en una carta que divulgaba en sus cuentas en redes sociales. A los que están a esta hora de la mañana en mi canal de YouTube, yo les agradezco. Y le agradezco a la gente que está reportando su sintonía. Veo a gente que me está diciendo que está en Berlín, pero también a ciudadanos y ciudadanas que están en cualquier rincón de aquí, de República Dominicana o de los Estados Unidos. Déjenme en sus comentarios. Al final quisiera compartir también alguna de las miradas que ustedes tienen sobre este proceso. Me voy a la pausa con algunas imágenes que dejan estas protestas masivas en la República Dominicana, unas protestas que probablemente el domingo que se canceló las elecciones, nadie se apostó a pensar que una cosa así sucedería en nuestro país.
fue una especie de mecha que se prendió, que la prendieron esas cuatro bombas, pero no es solo por las elecciones, es un cúmulo de cosas pendientes, de deudas que hay en el país, de justicia, de transparencia, de democracia. Por eso la gente está en la calle y particularmente los jóvenes. Hoy hablaremos también del rol de esa juventud. Me voy con algunas de las imágenes y regreso de una vez. La cosa como es.